Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al 23º domingo del tiempo ordinario. Hoy la palabra nos recuerda nuestro compromiso cristiano con el prójimo. Reconozcamos nuestra responsabilidad en la marcha de la vida, en la salud integral de los demás y en el bienestar común. Dispongámonos con alegría para participar de esta celebración. Caridad, hecha en el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret. Todos podían ver al profeta que tenía tanto amor, que ama el pecado. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que ama al pecado. Una mañana, cerca del mar, apareció esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que ama al pecado, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto y amaba el pecado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos hemos colocado el ornamento blanco para significarle y decirle a todos ustedes, a toda Venezuela,
a toda esta frontera, que no debemos olvidar que estamos en plena festividad de Nuestra Señora de Coromoto. Estamos en plena festividad de Nuestra Señora de Coromoto, que el pasado 8 de septiembre estábamos celebrando el día en que la Virgen María, fiesta de la Natividad, se le apareció al cacique Coromoto. En ese 8 de septiembre cuenta la historia que fue un sábado, sábado 8 de septiembre de 1652, cuando ella tuvo esa bondad amorosa materna para aparecerse en persona aquí en Venezuela. Todos los que están, todos los venezolanos, todos los que viven en Venezuela, es un deber ser entre el 8 de septiembre y mañana 11 de septiembre. Y padre, ¿por qué se habla del 11 de septiembre? Porque fue el día destinado para la coronación y declarar patrona de Venezuela a la Virgen María. En 93 se lo ganó Ingrid Cardona. Fue vendido por la señora Leida y la señora Ana Cardona. Entonces Ingrid Cardona, bendito sea Dios, ganaron ese mercado. Un aplauso para ellas. Con todo esto y diciendo y aprovechando aquellos, aprovechando bendición este día aquí, este día, a todos nosotros y todos los que están al frente, confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bendiga Ecos de la Frontera, que está transmitiendo en directo. Bendiga a Julio, a su papá, a todos los que trabajan, al ingeniero Rafael, que nos ayuda en esta transmisión. Que bendiga también a Intercanal, que a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo la Eucaristía, un poquito de ella. Y también a todas las redes, ¿sí? Mirando al altar, mirando a la imagen de la Virgen, mirándonos a nosotros, decimos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso conmigo y ayúdame a cumplir tu voluntad. Oremos. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuanto creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Todo esto te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos y escuchemos la palabra de Dios. El profeta Ezequiel nos recuerda nuestra responsabilidad con el prójimo en sus desgracias por no advertirlo a tiempo. Que no seamos perros mudos, pues Dios nos pedirá cuentas. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú te la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nuestros. Su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu... San Pablo nos advierte que lo central de la actuación del cristiano es la práctica del amor, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, ni codiciarás, y todos los otros se resumen en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje
de la reconciliación. Aleluya. Mateo señala que toda persona que diga amar se implica en erradicar el resentimiento, el odio, la violencia y el pecado. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, y si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere,
mi Padre celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos. Enciende en ellos. El fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y todo será creado. Y renovarás. Y renovarás. La paz de la tierra. La paz de la tierra. Oh Dios que leccionaste. Oh Dios que leccionaste. Los corazones de los fieles. Los corazones de los fieles. Con la ciencia del Espíritu Santo. Con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiado por este mismo Espíritu. Por este mismo Espíritu, saboreamos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bendecid. Bendecid. Oh Trinidad Beatísima. Oh, Trinidad Beatísima. Padre, Hijo, Padre, y Espíritu Santo. Y Espíritu Santo. Bendecid esta casa. Bendecid esta casa. Bendecid mi casa. Mi familia, mi hogar, mis seres queridos, esta parroquia, esta frontera, todo el Táchira, toda Venezuela, este día, estas jornadas, mi trabajo, todo esto, Señor, lo coloco en tus santas manos. Bendecí este viaje del Papa. Francisco. Te pedimos también, Señor. Te pedimos también, Señor. Por aquellos que han sufrido. A causa de los terremotos. A causa de los terremotos. A causa de los huracanes. A causa de los huracanes. Y todos los peligros, Señor. Todos los peligros que nos están acechando. Que nos están acechando. Bendecida Venezuela. Bendecida Venezuela. Lo necesitamos, lo Señor. Lo necesitamos, Señor. Todo esto. Todo esto, os consagramos y ponemos bajo vuestro augusto poder. Bendecid, bendecid y haced que en ella impere la salud, la gracia, la abundancia, para todos sus habitantes. Disipad con vuestro poder todas las amarguras, brujerías, hechicerías, maldades que nos hayan hecho. Rómpala, Señor, con tu mano poderosa. Danos la paz y la tranquilidad a todas nuestras almas. Destina un ángel para que custodie nuestra casa y sea el guardián de nuestra puerta, a fin de que no entre a nuestro recinto el espíritu del mal. Conceder el descanso eterno a las almas de nuestros familiares que por voluntad vuestra han abandonado su puesto en nuestra casa, en la casa de nuestra familia. Bendecí a los presentes y ausentes. Danos a todos la gracia de vivir aquí en paz para prepararnos al gozo de vuestra presencia celestial. Bendecí nuestra parroquia. Bendecí todo lo que está aconteciendo en nuestra parroquia. Bendecía a nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras necesidades. Santísima Trinidad, bendecidnos, socórrenos en todas nuestras necesidades. Protégenos siempre en todo lugar, contra todo mal, contra el maligno. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Líbranos de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros, por Venezuela y el mundo entero. También San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros.
San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Todos los santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. María Maravilla Jesús, ruega por nosotros. San Pío de Pedralcina, ruega por nosotros. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan 23, San Juan Bautista, todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Los nuevos beatos en Colombia, Monseñor Jaramillo y también el Padre Pedro Ramírez, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar, hijos. Ha sido muy profundo el eco de la voz de Dios en estos días y que nos permite mirar hacia varias partes, hijos. Hacia una primera parte nos permite ver con atención el mensaje que Dios nos está transmitiendo a través del Papa Francisco en esta visita a Colombia. Y que en cierta manera también nos está bendiciendo a nosotros aquí en Venezuela. Casualmente, los obispos venezolanos se reunieron en Bogotá con el Papa Francisco. Y también decirles a todos ustedes que el Señor también nos invita a mirar. Y nos invita a mirar con el paso de estos huracanes, que han creado estragos, hijos. Es como para que nos pellizquemos, para que pensemos nosotros, y si eso estuviera pasando aquí, estoy preparado para ese peligro natural. Y eso para que nos demos cuenta, mis queridos hermanos, el pecado tan grande que es alterar las leyes de la naturaleza. Cuando se hacen cosas contra la naturaleza, contra la capa de ozono, mire todo el daño que ha causado, contra la tala y la quema indiscriminada de los montañas, de los árboles, contra la explotación no medida que se están haciendo allá en el Amazonas con las minas de oro que China las está explotando, con todo esto que está pasando, ese mercurio, toda esa cosa que está haciendo, cómo hace daño, hijos. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Pues el Señor coloca allí una mirada, hijos. Dice, mira para acá y mira mi mensaje. Y mira para acá y mira los estragos que ha hecho la naturaleza por causa de no ser prudentes, por causa de no querer abrirle el corazón a la palabra de Dios. Y allí entonces escuchamos la voz del Salmo 94, cuando dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ese es el gran problema nuestro. Ese es el gran problema en esta frontera. Ese es el gran problema en el Táchira, en Venezuela, en Colombia, en el mundo entero, hijos. Somos sordos a la voz de Dios. Dios nos dice, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran. Es como algunos entienden lo contrario. Es como que hay que hacer todo, llevar la contraria, tirármela de vivo. Cuando yo ya me acomode, ¿no? Ahorita está sucediendo ese fenómeno, ¿no? Mientras yo estoy en Lapa, la pasada de hambre, entonces ahí sí, muy bien todo, medio me acomodo, no, que se frieguen los demás, yo ya me acomodé. No es así, hijos. Qué equivocado estamos nosotros. Eso es ser sordos a la voz del Señor. ¿Qué tenemos que hacer estos días? Escuchábamos ayer casualmente del Papa. Lo importante que es la voz de Dios a través de él.
Lo importante que es prestar atención a la palabra y hacer la vida en mi vida. Lo importante que es abrir el corazón. Decía, los mayores problemas que tenemos es porque hemos dejado que todas estas cosas santas se han contaminado de pecados. Todas estas cosas santas, él lo detallaba más, lo detallaba así como que han llevado corrupciones a las cosas santas, se ha profanado, se ha comercializado las cosas santas, y aquí tenemos un moño bien grande. Incluso trajimos a un padre que habló con claridad, el padre Luis Toro, y fíjate que las personas que fueron cuestionadas y que se dieron cuenta de lo equivocada que estaba, fíjate que no han hecho una manifestación. Comamos y vivamos, que mañana moriremos. No, hijo, así no es. Hay que no ser sordo a la voz del Señor. Dice el Salmo 94, para que entendamos con claridad: vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él y llenémonos de júbilo y démosle gracia. Una de las cosas que ayer sacudió, supuestamente el Papa le estaba hablando a sacerdotes, a religiosas, no, hijo, estaba hablándole su voz, que Dios lo estaba utilizando. No tan solo le estaba hablando a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas, le estaba hablando a toda la iglesia y a todo aquel que se considere católico. Y dice, en resumen, tenemos un grave problema. Nos gusta la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Y ese problema tenemos que superarlo. Porque últimamente estamos haciendo lo ancho para mí y lo angosto para Dios. A Dios allá en el último momento. Como dije, mientras yo paso necesidad, es Dios para arriba, Dios para abajo y eso. Ya me acomodé, voy a guardar a Dios allá en la gaveta. En la gaveta del olvido. Qué equivocado estamos, hermano.